Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a conversar el día de hoy con el doctor Juan José Romero Zúñiga, quien es el coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Juan José, bienvenido a Conciencia una vez más. Muchísimas gracias, Gustavo. Es para mí siempre un placer compartir con vos y con la audiencia de Conciencia. Ya casi 400 programas, si mal no me equivoco, lo cual es todo, definitivamente todo un logro personal tuyo y de todo el equipo que produce Conciencia. Así que muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, lo agradecemos mucho. Y la razón por la cual hemos invitado en muchas ocasiones al doctor Romero es porque ha sido verdaderamente un líder en este tema de la pandemia en nuestro país. Es decir, que ya tiene un año de estar muy activo con diferentes escritos, lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, hablando sobre el curso de la pandemia. Y hoy no es la excepción. Y a propósito de un artículo que publicaste recientemente, en el cual le denominaste COVID-19, suena ciencia ficción, pero no lo es. A mí me llamó muchísimo la atención muchas de las cosas que usted comenta ahí, Juan José, y quisiera que este programa redunde en esas ideas. Y comenzamos con esta idea: COVID-19 no es ciencia ficción, es una realidad. Coméntenos por qué usted afirma esto. Bueno, es que cuando uno escucha COVID-19 o SARS-CoV-2, suena como un libro, y el SARS-CoV-2 suena como una nave espacial. Y la verdad es que estamos muy lejos de eso. Hay gente que cree que la pandemia no existe, hay gente que cree que esto es un invento, cuando en realidad lo que el curso de la historia nos está diciendo es una cosa completamente diferente. Ya estamos contando por muchas decenas de millones los infectados, estamos contando por miles de millones, decenas de miles de millones los infectados y por miles de millones, por millones los muertos. Entonces estamos hablando de casi 2 millones y medio de muertos que son los que hemos logrado diagnosticar, pero hay otros que se podrían haber estado subregistrando. En Costa Rica, solo en Costa Rica, ayer se alcanzó la suma de más de 3.000 fallecidos relacionados con este problema. Entonces, estamos hablando de que definitivamente es una realidad, a pesar de que el nombre tanto de la enfermedad como del virus pareciera sacado de un libro de, como digo yo ahí, de Asimov o de algunos otros de estos escritores de ciencia ficción. Sí, las cifras son 130 millones de infectados con diagnóstico y correcto, aproximadamente 2.8, ya casi 3 millones de muertes. Sí, usted correcto, dijo algo interesante. ¿Son números reales o hay un subregistro en esto? Definitivamente hay un subregistro, especialmente en los casos diagnosticados. Las aproximaciones de la Organización Mundial de la Salud es que es probable que en algunos países ya se esté alcanzando cerca de un 25% de prevalencia en los que son más densamente poblados. En los que tenemos un poco menos de densidad poblacional, es probable que haya una dilución. La estimación para Costa Rica, mi estimación es de que más o menos entre 800.000 personas y 1.000.000 de personas podrían ya haber estado expuestas al virus, a pesar de que estamos apenas viendo cerca de 200.000 con un diagnóstico, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico. Pero hay que recordar que esta enfermedad cursa con al menos un 30-35% que son completamente asintomáticos y cerca de un 50% que cursan con la enfermedad muy leve. Y entonces es un resfriito, es una carraspirita, es un malestar general que con cualquier antigripal se quita. Entonces es gente que no llega al sistema de salud, el sistema de salud no lo capta y entonces no se registra. Por eso lo que estamos viendo es la punta del iceberg y esperaríamos ya para el mundo muchísimos más millones de los que estamos viendo, y para Costa Rica, insisto, tal vez
ya andemos entre los 800.000 y 1.000.000 de personas expuestas a este virus. Voy a retomar un dato que usted dijo, 3.000 muertes en nuestro país. Le pregunto, Juan José, ¿nos ha ido bien? ¿Se han hecho bien las cosas en nuestro país? Pienso que sí, se ha hecho según las posibilidades. Hay que recordar que nosotros no nos podemos dar el lujo de tener cierres sanitarios como los han hecho países europeos que tienen una capacidad económica que les permite eso. En Costa Rica, prácticamente a partir de septiembre del año pasado, Costa Rica está prácticamente abierto. Los cierres son parciales, pero prácticamente la actividad económica se ha venido desarrollando en conjunto con la pandemia, con la Caja Costarricense de Seguro Social como el gran amortiguador del efecto en enfermedad que ha tenido la pandemia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no podemos, Costa Rica no se puede dar el lujo por su situación fiscal de cerrar la economía como lo hicieron en otros lados. Entonces, creo que Costa Rica ha logrado hacer el mejor negocio, si se le puede llamar así, entre la parte económica y la parte sanitaria, que son, al fin y al cabo, las dos caras de la misma moneda. ¿Qué podría mejorar usted como ministro de Salud, Juan José? Yo creo que lo que se podría mejorar es la comunicación. Creo que la comunicación ha estado muy mal. En realidad, no soy experto en el tema, pero ahora que estamos hablando del tema de vacunas, se ciernen muchas dudas, la gente no quiere que le pongan una vacuna, que no le pongan otra, la gente cree que la pandemia no existe o que es algo que es muy lejano a mí, cuando en realidad es algo muy, muy cercano. Pero creo, por ejemplo, con esto de las vacunas, la gente dice que vamos muy lerdo, pero nunca se nos ha explicado todo el proceso de vacunación y lo que esto implica en tiempo y en esfuerzos. Entonces creo que la comunicación ha estado muy mal. Y el otro gran punto débil, y que lo hemos tocado desde la Universidad de Costa Rica con el Observatorio del Desarrollo, con el Centro Centroamericano de Población y un poco de colaboración desde la Universidad Nacional, es el uso de los datos. Creo que hemos estado muy mal en la parte de sistemas de información automatizados en tiempo real para poder hacer análisis bastante más certeros de lo que está ocurriendo. Sí, nos quedan 30 segundos para hacer una pausa. Voy a introducir el tema y lo desarrollamos en el siguiente segmento. Juan José, no respeta estrato social, edad ni género. Estos son conceptos interesantes porque al principio nos insistían de que había un riesgo etario, un grupo etario con mayor riesgo. Vamos a conversar sobre esto en el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos conversando con el doctor Juan José Romero Zúñiga, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Dejamos planteado en el anterior segmento este tema, que realmente el COVID-19 no respeta estrato social, género y edad. Coméntenos, doctor. Sí, si uno se fija en los datos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, podemos ver que en cuanto al género, hay mitad y mitad hombres y mujeres en casos de enfermedad. Cuando hablamos de muerte, sí tenemos bastantes más fallecidos en el grupo de masculinos con respecto al de las femeninas. Si pensamos en el estrato etario y vemos las tasas de enfermedad por estrato etario, tienen un comportamiento muy parecido. Ahora, uno ve que la cantidad absoluta de personas enfermas es más grande en los adultos jóvenes y menos en los adultos mayores. Sin embargo, es una cuestión de pirámide poblacional, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno ve, bueno, los que más se enferman son los jóvenes y los que más se mueren son los adultos mayores. Bueno, eso es así, pero en realidad uno puede decir que por tasas de enfermedad andamos muy parecidos. Cuando nos vamos a la letalidad es donde sí hay una gran diferencia y las personas mayores de 50, 55 años comienzan a mostrar riesgos de, muy, muy elevados de padecer muerte, de sufrir la muerte si padecen la enfermedad.
Y con respecto a los estratos sociales, hemos visto artistas, cantantes, dueños de equipos de fútbol, el presidente del Real Madrid y en nuestro país, personajes de todos los estratos que han padecido la enfermedad y que han sucumbido ante la enfermedad. Sin embargo, esto quiere decir que a todos nos da, no parecido, pero a todos nos puede llegar a afectar, porque esta es una enfermedad que ha descubierto las inequidades, esa brecha social que se afecta también en salud, y por eso en un determinado momento cantones, distritos con concentración de población en vulnerabilidad llegaron a tener la mayor tasa de enfermedad y la mayor tasa de muerte. Entonces, a todos nos puede llegar a afectar por parecido, pero hay unos que digamos que a los que más les afecta por su condición de vulnerabilidad. Hay una frase en ese escrito que comentamos en la introducción, una frase suya que dice casi textualmente: el virus no mata, lo que mata es la comorbilidad. ¿Qué quiere decir usted con esto? Bueno, es que eso no lo digo yo. Yo más bien estoy hacia lo contrario, ¿verdad? Porque la gente dice, es que el virus no mata. No, el virus sí mata. El virus sí mata, porque si usted es hipertenso, si usted es diabético, o si usted es obeso, o si usted tiene cáncer y está bien controlado, usted tiene la posibilidad de extender su sobrevida, o sea, extender su tiempo. Un diabético puede ser diabético toda su vida y morir a los 90 años. Un hipertenso igual, mientras esté controlado. Pero este virus viene y actúa como un desencadenante. Actúa como el que dispara el gatillo para que se compliquen las cosas en una persona hipertensa, diabética u obesa. Entonces, ¿el virus mata? Sí, mata. Decir que el virus no mata, que lo que matan son las comorbilidades, es muy falaz y es simplemente intentar quitarle el peso específico que tiene el contagio con el virus a todo esto que está ocurriendo. Una pregunta que a mí me ha preocupado bastante, y usted, experto en la materia, nos puede aportar muchísimo. ¿Ha sido suficiente la inversión en investigación y soluciones farmacológicas a nivel mundial? Bueno, la inversión, por ejemplo, en vacunas es por billones de dólares, muchísimos. Tenemos más de 200 vacunas candidatas en desarrollo. Esto implica muchísimo, muchísimo dinero. Los países, especialmente los países desarrollados, invirtieron muchos miles de millones de dólares en el desarrollo de las vacunas, porque la relación costo-beneficio va muchísimo a partir del beneficio, y no estamos pensando en una cuestión de muertes o de enfermedades. Es que cuando tenemos un sistema de salud altamente comprometido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se cierra toda la parte económica, toda la parte comercial. Entonces, leía en un artículo que por cada dólar que un gobierno invertía en el desarrollo de una vacuna, podía tener un beneficio de $1,800, ¿verdad? Porque el hecho de no vacunar implica mantenernos cerrados, implica tener un sistema de salud prácticamente ocupado en atender la pandemia y desocupado, o sea, o no pudiéndose ocupar de otras enfermedades que si ya eran un problema, ahora se convirtieron en un problema más grande. Entonces, se ha invertido lo suficiente. Yo diría que se ha invertido lo que se puede, porque un país como el nuestro no puede invertir todo. Y aquí no es que porque estemos en conciencia, pero la gran inversión que se ha hecho en investigación y desarrollo con respecto a la COVID en Costa Rica lo hemos hecho desde las universidades públicas, por ejemplo. En otros gobiernos también se hace desde las universidades o desde institutos de investigación asociados a los gobiernos, pero el patrocinio viene de los gobiernos o viene de algunas empresas. Entonces, en el desarrollo de vacunas se ha invertido mucho. En la parte farmacológica es más difícil porque estamos hablando de virus y los viricidas prácticamente son una cosa muy rara. Matar un virus cuesta mucho. Lo que hay que hacer es evitar
los efectos del virus. Y entonces hacia ahí es donde se ha dirigido la investigación. Sí, voy a plantear otro tema que nos interesa mucho a propósito de las vacunas. Y sin necesidad de entrar en marcas, ¿hay unas mejores que otras? Hay muchos mitos y casualmente hoy en la mañana estaba escuchando esta asociación de una de esas vacunas con problemas de trombosis. Yo creo que es un tema que deberíamos dedicarle algunos minutos en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. Lo dejamos planteado en el segmento anterior, doctor. ¿Hay vacunas mejores que otras? Bueno, si uno se fija en la eficacia vacunal, podríamos decir que hay unas que aparentemente protegen más. Digamos, tenemos, para ponerle nombre, digamos, la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, que son de tecnología ARN mensajero, nos hablan de eficacias vacunales del 90-95%. Tenemos otras vacunas como la de AstraZeneca, que está por ingresar hoy, estaba ingresando al país, y que nos van a seguir llegando, que tiene una eficacia, actualizado los datos, de un 76%. Ahora, ¿hay una mejor que otra? Pues depende. Yo podría decir que aquí todas son buenas. Lo que sería malo es no vacunar. Me hablabas de las trombosis venosas asociadas a la vacuna de AstraZeneca particularmente. Sí, pero resulta que no está clara la causa. Es más, todavía no se sabe si estos aproximadamente 50 casos que se han reportado hasta la fecha en casi 50 millones de personas vacunadas, que nos daría un riesgo de 1 por millón, lo cual es casi nada a la hora de la hora cuando hablamos de efectos secundarios. Mientras que si nosotros dejáramos de vacunar, ve que en Costa Rica tenemos 5 millones de habitantes y llevamos 3 mil muertos. Si nosotros vacunáramos 5 millones de habitantes, no hubiéramos tenido ni un solo muerto, hubiésemos tenido muy pocos muertos, porque todas las vacunas han demostrado que son casi 100% eficaces para prevenir la enfermedad grave, el internamiento y la muerte. Entonces, respecto a que si nosotros aplicáramos 4 millones de vacunas y tuviéramos 4 casos de trombosis que son tratables y que se puede prevenir la muerte, con respecto a que nosotros lleguemos a tener 2.500 muertes más, en realidad la relación de beneficio-costo va muchísimo hacia el beneficio de seguir vacunando, a pesar de que una vacuna como esta tenga esa posibilidad de tener un riesgo de una enfermedad severa. Usted habla en el mismo escrito de un incremento de la brecha social producto de la atención de la situación pandémica en nuestro país, porque algunas enfermedades han tenido que ser desatendidas. Esto es una idea bastante interesante que me interesaría que la desarrollemos un poquito, doctor. Sí, la pandemia vino a poner en evidencia la brecha en la atención de algunos eventos. Entonces, tenemos mucha gente en la informalidad que no tiene seguro social. Tenemos mucha gente que está en situación anormal o ilegal en Costa Rica que no tiene seguro social. Y que desafortunadamente tenemos un poco de patrones indolentes que se aprovechan de esa condición. Entonces pagan salarios bajos, no aseguran a la gente y la diabetes, la hipertensión y todo este tipo de enfermedades que tienen mucho que ver con estilos de vida, que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con otro montón de cosas. Tenemos por un lado las causas y por otro lado el hecho de que no están siendo atendidos correctamente, y por eso es que en estos estratos sociales vulnerabilizados es donde se ven peor los efectos. Entonces, definitivamente, si uno atacara las causas, tendríamos menos efectos. Y hablo de menos efectos, no es que del todo los evitaríamos, porque como hablábamos hace un rato, ya hemos visto que gente de otros estratos sociales y en otras condiciones también han sido afectados por la enfermedad, pero no de forma tan severa
o en la frecuencia y la gravedad que ha sido en esos otros estratos. Hablemos un poquito del comportamiento de los ticos y las ticas en estos últimos días. ¿Cuál es su interpretación al respecto? Es complicado esto porque creo que entramos en un nivel de confianza excesivo. Yo diría que irresponsable. He oído gente decir, ya esto pasó, ya esto no es un problema en nuestro país. Sí, es que desafortunadamente aquí es donde lo bueno se toma, donde lo bueno se puede tornar malo. Tuvimos una caída en la cantidad de casos desde diciembre hacia más o menos mediados de febrero, y en mediados de febrero tuvimos un piso de casos durante 4 semanas y todos estábamos muy felices. Pero de cualquier manera ya se proyectaba que íbamos a tener un nuevo incremento hacia abril, sin tomar en cuenta la Semana Santa. Y efectivamente comenzamos a ver un incremento en las tasas de contagio y en la cantidad de casos nuevos. Y todavía no habíamos tenido Semana Santa. Cuando vemos las playas llenas, cuando vemos las calles llenas y todo esto, El asunto no es salir a pasear, el asunto es no salir de compras, el asunto es hacerlo de forma responsable. Pero si rompemos burbujas, si no utilizamos la mascarilla, si no nos lavamos las manos, si no guardamos distancia, los contagios más probablemente van a ocurrir. Ahora, en algún momento proyectamos esto para diciembre y no ocurrió. Entonces la gente dice, no, eso no va a pasar, esos son inventos de epidemiólogos que de por sí siempre pifian. Bueno, vamos a ver qué ocurre. De todos modos, ya teníamos un incremento en la cantidad de casos y probablemente sobre este incremento se vengan a sumar los que sean producto de este comportamiento, yo diría, ligero por parte de las personas en general durante esta Semana Santa. Constantemente estamos recibiendo preguntas en las universidades públicas con respecto a que si ya para el segundo semestre vamos a retornar a la presencialidad. ¿Qué mensaje podemos transmitirle nosotros a la gente que nos está poniendo atención en este momento con respecto al regreso a la normalidad presencial? Bueno, esto va a depender mucho de cómo manejemos la vacunación durante este primer semestre. Yo soy del criterio de que si logramos vacunar 1 millón de personas, que son todos los del grupo 1 y todos los del grupo 2, que juntos suman más o menos 950 mil personas, y hacemos el esfuerzo por vacunar más o menos unas 400 mil personas del grupo 3, ya estamos hablando de 1.5 millones de personas vacunadas, no estamos hablando de los 3.5 millones. Pero resulta que 1.5 millones son los que más presionan al sistema de salud porque son los que tienen más riesgo de llegar a enfermar de severidad y de producir muertes. Si logramos hacer eso y lo combinamos con medidas no farmacológicas como la mascarilla, la higiene de manos, la distancia, etcétera, sería posible retornar a la presencialidad con cierto grado. O sea, no estamos hablando de presencialidad absoluta, pero sí a un mayor grado de presencialidad del que tenemos ahora. Pero tendríamos que administrar muy bien las vacunas y seguir con la campaña de comunicación, pero cambiarla para que sea mejor. En 30 segundos, algunas personas están diciendo en estos días la mascarilla llegó para quedarse. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo pienso que la mascarilla, el lavado de manos y el hecho de que si yo me siento enfermo, no tengo que ir a trabajar, pero de verdad porque me siento enfermo, llegó para quedarse. Ese cuento de que es una gripe y aún con gripe me voy a trabajar. Gustavo, por Dios, usted que es rector de la universidad, dígale a su gente, si usted está enfermo, no venga a trabajar. No importa si es COVID o si es influenza, igual una influenza mata. 500.000 de personas en el mundo mueren por influenza en el mundo al año. Entonces, cualquier cosa de estas llegó para quedarse. Creo que las conductas responsables llegaron para quedarse. Muchísimas gracias. Más éxitos y estaremos muy pendientes de los resultados de las investigaciones que ustedes están desarrollando. Le agradecemos muchísimo, doctor. Con muchísimo gusto, Gustavo. Que esté muy bien. Igualmente. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.